Sí, bueno, como trabajador del club tomo la responsabilidad de continuar con este proceso, aunque sea para este partido. La verdad que el profe Vita deja un gran trabajo, continuaríamos con ese alineamiento y bueno, afrontar el partido con la mayor responsabilidad y seriedad posible. Sí, si bien es un rival difícil, este equipo está preparado para los 4 partidos de visitante que tenemos, así que seguir trabajando sobre la misma idea, sobre el mismo modelo y afrontar con respeto al rival, pero tratando de traernos un buen resultado de allá. Yo creo que es un grupo muy bien conformado, muy bien preparado y por sobre todas las cosas de un buen grupo humano, que eso es importante para poder trabajar y desarrollarnos. Eso lo van a ver el día viernes. Yo creo que sabemos sus fortalezas, sus debilidades y vamos a tratar de poder plasmarlo en la cancha. También sabemos nuestras limitaciones, que eso es lo más importante. Pero estar tranquilo, tenemos un gran plantel de jugadores, de futbolistas que saben lo que quieren y por sobre todas las cosas mucha hambre.